Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este primer emocionante día de los mundiales. Estoy aquí con mi hermano Walk. Emocionante primer día de los mundiales, emocionante primer partida, por llamarla de alguna manera, la que hemos tenido, Walk. Bueno, al final victoria para Europa, nos quedamos contentos, ¿no? O sea que no vamos a pedir mucho más para el primer día. Siempre es importante empezar con buen pie. Hola, ¿qué tal? Y oye, pues a ver qué pasa, ¿no? Con Rainbow Seven, mucha gente tiene muchas ganas de ver al equipo de Latinoamérica y hoy tienen un partido contra PSG Talón que viene con muchas bajas. Claro, este partido realmente es una incógnita porque no podemos valorarlo realmente por lo que deberíamos esperarnos del Paris Saint-Germain por sus actuaciones en la Liga del Pacífico realmente. Bueno, por si no lo sabéis, realmente si os habéis conectado a los mundiales justo ahora a ver el LoL competitivo en el mes del LoL, el mes de celebración del LoL, o no habéis estado atentos a las noticias por redes sociales, básicamente el Paris Saint-Germain tiene un problema muy grande. El Paris Saint-Germain de la PCS, pero el Paris Saint-Germain realmente, y es que tanto el midlaner como el jungla, como el tirador, han tenido problemas de visa. O sea, si los rumores son ciertos, el tema es que jungla y midlaner, que son coreanos, han tenido que ir a Corea a arreglar los papeles de la visa con sus 15 días de cuarentena. Y claro, al volver a China, otros 15 días de cuarentena. O sea, estos chavales se van a volver locos si tienen que hacer un mes de cuarentena. Y el tirador también ha tenido que pasar, bueno, tiene algunos problemas con la visa. El tirador se va a perder algunos partidos del play-in, no todos realmente, pero midlaner y jungla se pierden el play-in por completo. Si consiguen avanzar al main event, realmente sí que podrán tirar un poco del roster principal, pero de momento ya lo estábamos viendo que Tanky y River no van a estar. ¿Cómo hemos solucionado esto, Walk? O sea, ¿cómo ha solucionado esto el Paris Saint-Germain? Bueno, pues han tenido que tirar un poco de Riot Game, ¿no? De amigos, exactamente. AHQ, que bueno, ha sido un representante de la LMS bastante conocido durante un montón de eventos internacionales. Les ha cedido a Kongyue y al midlaner y a Uniwoy para el play-in. D va a estar cumpliendo el rol de tirador. Se lo ha cedido Machi Esports. O sea, esto es bastante curioso. Claro, D era sustituto de Machi Esports, pero es que ha estado ejerciendo de entrenador durante toda la temporada. Va a estar jugando por Unified en estos primeros partidos del play-in que no sabemos cómo van a salir. Y yo creo, de hecho, que la baja en el tirador va a ser la que más se va a notar, ¿no? En el equipo de PSG Talon. Al final, Unified era, yo creo que su gran estrella. Es un poco el jugador donde ha recaído la importancia del equipo en la mayoría de partidos. Y bueno, por suerte para ellos, sí que es cierto que no se va a perder todos los partidos, pero los primeros sí que no los va a poder jugar. Oye, estoy escuchando de fondo una voz, una voz del bien, que me está diciendo: Noah, recuérdale a la gente que estamos aún con la colaboración de Save the Children. Ya sabéis que durante toda Superliga en verano tuvimos esta colaboración con Save the Children, en la que todo lo recaudado por las suscripciones al canal de LVPS iba a ser donado a esta campaña de A tu lado para ayudar a las familias afectadas al coronavirus. Veamos ahí además el vídeo antes de entrar aquí al directo. Lo hemos alargado, va a estar también durante los mundiales, que al final es el mes más tocho del LOL. Así que ya sabéis, si queréis dejar una suscripción en el canal de LVP, todo va a ir para las familias afectadas por el COVID, por una buena causa. Pues ahí está, lo extendemos hasta el 31 de octubre, así que buena noticia. Seguid apoyando, chicos, muchísimas gracias por ese Twitch Prime, ¿no? Que tiene todo el mundo ahí, que a veces se nos olvida, ¿no? Y es un buen momento, ¿no? Exactamente. Si te sobra el Prime un poquito, quieres apoyar con la suscripción tradicional de toda la vida, pues es un buen momento. Este es el Paris Saint-Germain, ahí están con Yue y Uniboy. Realmente esto yo creo que a nivel individual no va a ser una bajada tan tocha como podríamos esperar. ¿No? Después de hablar del tema de que van con suplentes, con Yue se considera el mejor jungla a día de hoy de la región, después de la partida de Karsa, ¿no? de la LMS. Bueno, Karsa que ahí está, en uno de los cocos del torneo. A nivel individual no va a ser una bajada de nivel, el problema es a nivel de sinergia. Eso ¿qué va a pasar? No sabemos tampoco realmente si Talon está jugando las scrims con su roster principal en su cuarentena o están jugando realmente con Yue y con Uniboy. O sea, no tenemos ni idea de lo que está pasando, así que Walk, esto es un caramelo para Rainbow Seven. Es la gran oportunidad que tiene, ¿no? Rainbow Seven, yo creo, para sacar la victoria en el día de hoy. Al final, PSG, que viene con tan solo dos de sus jugadores, es un equipo que bueno puede achacarlo en este partido. Y enfrente Rainbow Seven, la gran esperanza, ¿no? De Latinoamérica, un equipo que antes se llamaba Lion Gaming, quizá mucha gente no les conocía por ese nombre, han participado en competiciones internacionales en varias ocasiones, pero como Rainbow Seven, pues bueno, es nuevo, ¿no? El equipo. Les vimos, si no me equivoco, en el MSI de 2018. Sí. Hace ya tiempo de eso. Hace ya tiempo, pero bueno, y aquí los estamos viendo, ¿no? A los jugadores. Si tenemos que destacar uno, hombre, nos quedamos con la jungla, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Con José de Odo. Ahí José está. de Owo, dependiendo del día, Sí. lo llaman de una manera u otra. Pero José de Odo, yo creo que es el nombre de destacar de este roster de Rainbow Seven. Muy joven, muy hábil mecánicamente. Y una de las grandes esperanzas. Rainbow Seven viene a los mundiales después de hacer una épica bastante tocha realmente en los playoffs de su región. Después de pasar por tres mejores de cinco, dos de los cuales se fueron al quinto mapa. La final fue un Otra reverse vez, sweep contra es cierto. All Knights. Es O sea, cierto. un equipo contra el que Rainbow Seven llevaba, bueno, récord negativo en fase regular. Y al final, José de Odo se remangó y dijo: Sí. esto lo carrilea la Lilia. Brutal, ¿eh? Un chaval. Oye, que es muy bueno solo Q. En el servidor americano creo que estaba top 2. Bueno, y Y aquí. en China fue uno de los primeros en llegar a Challenger, si no me equivoco, ¿no? De Sí, toda esta gente que como vino de. mínimo. Como mismo Grandmaster fue de los Sí. primeros, luego Challenger ahí ya me perdí un poco más, pero la verdad es que sí, están todos los ojos puestos en José de Odo y en lo que nos pueda llegar a ofrecer. El Paris Saint-Germain, bueno, pues lo que hemos comentado realmente, tienen este problema de las visas que siempre las Claro. carga el demonio, más en la época del COVID. Es que, bueno, Walk. Sí, Estos bueno, se parece Worlds. bastante. Estos Worlds son muy raros. Dentro de este 2020 tan raro, tenemos unos mundiales en los que no hay público. Están Ya. jugando los chavales en un castillo del Castlevania, Brutal, ¿eh? Brutal. al borde de un abismo. Claro, ¿para qué vas a querer jugar en un plato si puedes jugar aquí en un castillo derrumbándose de la leche con el. No ves el fondo del pozo, realmente. Al fondo del pozo está mi hielo. Walk. Y más cosas probablemente hay ahí, ¿eh? Es una zona de que no te gustaría mirar. A ver qué te encuentras. No, exactamente. Miras al abismo a los ojos, realmente en este plato. Pero es un poco lo que veníamos comentando. Son unos mundiales muy raros. Los equipos de Vietnam se han tenido que perder Sí, los es mundiales una pena, la por verdad. todos los problemas del coronavirus. Han tenido que pasar 15 días de cuarentena. O sea, ni siquiera podían hacer streaming bien en la cuarentena porque el internet del hotel era incapaz de soportar a todos los jugadores haciendo streaming. El Paris Saint-Germain viene con tres jugadores cedidos de otros equipos. Es una locura realmente lo de estos mundiales y en el play-in yo creo que es cuando más se está notando. Y la primera partida encima que hemos tenido ha sido una locura. Ha sido loca, ¿eh? Ha sido muy, muy loca. Vamos a ver qué tal esta partida de momento. First pick de set. Esto quizá no nos lo esperábamos tanto. Veremos con qué contesta, ¿no? El equipo de Rainbow Seven, donde, bueno, pues hay muchas esperanzas puestas este año, ¿no? Parece que este año se puede lograr. Vamos a intentar apoyarles todo lo que podamos y desearles toda la suerte del mundo, ¿no? Ashe y ojo con Zac. Bueno, de momento ahí está José de Odo, enseñándonos este Zac. No creo que sea, sería bastante, bastante loco realmente, pero Ashe es una campeona que tenemos que empezar a acostumbrarnos a verla realmente. Tengo que ir haciéndome la idea de que han pasado tres parches desde la última vez Es cierto. que casteamos, porque venimos de hacer tú y yo el European Masters y jugábamos en el 10-16 y aquí ya ha pasado algo de tiempo. Zoe es una campeona Welk que también tenemos que empezar a acostumbrarnos a verla en los mundiales. Ya no solo porque sea una campeona potente realmente en según qué composiciones, sino porque tenemos muchos especialistas de Zoe en la calle central en estos mundiales. O sea, ya más allá de que la vaya a jugar el equipo de Rainbow Seven, o sea, tenemos verdaderos monstruos con Zoe aguardando en el main event. Sí, eso te iba a decir. Quizá en el play no tanto, pero en el main event sí que vamos a tener mucha presencia, ¿no? Yo creo de esta campeona. No sé si estará visible, si se podrá jugar porque quizá le caiga algún ban, pero bueno, dejémonos disfrutar. Eso sí es cierto. No, también te digo que el play a veces suele tener su propio meta. Lo que veamos en este play no tiene por qué verse después en la fase de grupos. Aparece Senna, de hecho, que pensaba todo el mundo que iba a ser uno de los campeones, que quizá iba a bajar mucho en prioridad, que iba a desaparecer incluso. Bueno, pues la va a jugar el PSG. Bueno, al fin y al cabo, Senna sigue teniendo un poco sus virtudes. Es una campeona al final que te va a estar dando un montón de apoyo luego en las fights, tiene esa presencia global gracias a la definitiva. Y quieras que no, puedes tirar un poco de eso. Veamos a Jhin, ¿no? Que también deberíamos acostumbrarnos a verlos en este carril inferior. Pero Jhin, que es más un tirador también, un poco como Senna en cierto aspecto, ¿no? Que lo buscas más para el apoyo, por el CC, el alcance el Jhin y el apoyo que te da con el abajo del telón. Y al final todos estos campeones que te apoyan desde muy larga distancia, que están francamente valorados. Ah, sí, más de lo mismo, ¿no? CC de larga distancia y lo tienes. Karim, Walk, que realmente. Ah, venimos del European Masters, venimos de Europa y Ekarim había ganado un montón de valor. Claro. Y se nos ha, aquí decíamos, no sabemos realmente qué va a pasar con Ekarim, pero aquí lo tenemos. José de Odo, que se va a sacar al pony pisador. Estaba muy fuerte con la Lilia, pero claro, Lilia es una campeona que no va a estar abierta realmente, no me la espero abierta en muchos partidos. Ya, de hecho la han decidido banear ellos mismos, ¿no? Desde el lado rojo, así que bueno, vamos a tener este Karim, un campeón que aquí en Europa estamos muy acostumbrados a verle, ¿no? Con muy buenos resultados normalmente, los equipos le dan muchísima prioridad, no nos extraña verle como first pick, pero en otras regiones.
del mundo no goza de tanta prioridad. No lo hemos visto tanto. De hecho, ha habido en alguna que otra competición que ni siquiera ha llegado a aparecer. Bueno, esto es lo que pasa, es lo que venías tú diciendo. Ya no solo cae un propio ecosistema del play-in, sino que en los mundiales siempre hay este proceso de adaptación. Chocan las regiones, sí. Clash de estilos, vemos qué estilos se imponen a otros, tienes que empezar a adaptarte y luego adaptarte a lo que se ha adaptado el otro equipo. O sea, recuerdo el año pasado cuando estaba FunPlus Phoenix, que Dubinbi era un verdadero loco, jugaba cosas que solo las jugaba él y al final los equipos tuvieron que empezar a sacar counter picks muy, muy extraños y las prioridades en la calle central cambiaron radicalmente en las últimas etapas de los mundiales, precisamente porque había que ganar a ese chaval. Sí, había que ganarle. Estuvo difícil, la verdad, que no sucedió, se complicó la misión y al final pues Fnatic les hago un mapa, no pasó. Bueno, ya. Ya. Y decíamos, uy, qué mal Fnatic, ¿no? Bueno, pues igual no eran tan malos, ¿eh? Igual es que no eran tan malos, la verdad. Bueno, no. Es que eran muy buenos FunPlus Phoenix, ¿eh? Eran bastante, bastante buenos. Bueno, pero este año se han perdido los Wolves, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. De hecho, creo que, bueno, no con Fnatic, pero sí con G2 ha habido un poco de raza ahí en alguna solo Q, Tian y Jankos, que… Es verdad, han coincidido. Han coincidido y bueno, pues a Jankos no le iba muy bien la partida, me parece, y… No le queda otra a Jankos que irse a Twitter a reírse un poco y decir, bueno, pero tú en el Mundial este año, ¿qué? Bueno, vaya pixel el Super Server, ¿eh? El Super Server ha dado mucho que hablar, ¿eh? Sí. Al final creo que esta ha sido la temporada pre-Worlds más convulsiva porque la gente estaba muy pendiente de las scrims que se filtraban, de cómo iban los jugadores en el Super Server chino. Claro, porque al fin y al cabo es un concepto que para nosotros aquí es una locura, ¿no? Tienen un servidor dedicado para jugadores de High Elo solo en China, pero al fin y al cabo cuando tienes una player base tan monstruosa como la que tienen en esa región, pues bueno, puedes permitirte un servidor especializado. Que acaba en manos del equipo del PSG, me sigue siendo muy raro, ¿no? Realmente que el Paris Saint-Germain esté en un equipo de Oceanía. Ya, eso es raro. Que realmente, además, este año es el primer año de la Liga del Pacífico. Sí. Recordamos que esta liga es la fusión del Tour del Sudeste Asiático que teníamos, que tuvimos representantes como Omega, por ejemplo, y de la LMS, de la desaparecida LMS, sí. La League of Legends Master Series, la de Taiwán de toda la vida, la que tenía el Flash Wolves, que a mí me enamoró también en 2015. Flash Wolves, de hecho, ha desaparecido de esa liga. Sí. Y realmente es una incógnita saber qué nos podemos esperar de esta región, teniendo en cuenta que eran muy dependientes de las performances de Flash Wolves, de hecho, en los torneos internacionales. Porque si repasas las apariciones, dices, tenías a Hong Kong Attitude, tenías a EHQ, pero realmente era Flash Wolves. Año tras año, el Mata Gigantes, el Randy Orton de los eSports. Pero año tras año. Y ahora sin Flash Wolves, ¿qué va a ser? Realmente. Ya, bueno, tenemos un pedacito de Flash Wolves. Tenemos a Hanabi aquí, de hecho. A Hanabi, efectivamente, que jugaba antes en este equipo que estábamos mencionando. Así que, bueno, vamos a ver si disfrutamos, ¿no? De Hanabi, un jugador bastante potente, por cierto, que a veces le suelen castigar por los overextend, ¿no? Que comente, juega demasiado agresivo y muchas veces no va. Ya sabes, ¿no? Lo que te suele pasar, que se lo digan a Wipo, por ejemplo. Toplanes que se sobreextienden, realmente no me suena, ¿eh? Well, que esto no suele suceder, ¿no? No pasa. No se puede saber. Pero al final es un poco esto, ¿no? Flash Wolves es el equipo que está en espíritu en estos mundiales, porque tienes a Karsa, tienes un montón de gente realmente de este Flash Wolves pululando por varios sitios de la LPL. Y es que si justo estábamos hablando de que con UE, que es un suplente que ha cedido realmente HQ al equipo de Talon para venir al Mundial, para jugar en el play-in, si se estaba usando de que con UE se juzgue como el mejor jungla ahora mismo en el Pacífico, esto ha sido después de que se vaya Karsa. O sea, porque Karsa era Jesucristo en la LMS. Sí, Karsa, de hecho, es lleva tanto tiempo jugando, lleva un palmarés tan amplio. Nah, es una locura lo de Karsa, Se habla poco de él, Muy poco, realmente. Yo creo que está bastante infravalorado porque es una leyenda a nivel mundial, Totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo al fin y al cabo, ¿no? Y tengo muchas ganas de ver realmente ese clash de exmiembros de Flash Wolves en los mundiales, pero eso pasará un poquito más adelante. O bueno, de momento nos conformamos aquí con Hanabi y a ver si Rainbow Seven es capaz de sacarle este primer mapa. Realmente me quedo muy sorprendida con la actuación de INTZ en ese primer mapa del día de hoy. Sinceramente, o sea, Tai se ha hecho loco con el TP en principio. Sí, es verdad, Me ha sorprendido mucho. La reacción que hemos tenido ahí detrás ha sido un poco… Bueno, Twitter entero estaba… ¿Qué es esto? Es verdad. Oh my god, that TP. Pero luego la verdad que ha callado bocas, ¿eh? No, luego estaba muy fino con la ulti, realmente. Sí. Ponía la ulti del Urgot. Ha llegado a ir 9-1. Era un verdadero escándalo, nadie mataba a ese Urgot. Pero al final, bueno, ha podido ser realmente. Pero ya estamos viendo que los brasileños, al fin y al cabo, mucha gente…
ponía a Brasil también muy por debajo, porque nunca realmente se han llegado con él en el main event, pero este año tiene muchas cosas que decir y me espero lo mismo realmente de Rainbow Seven como sí. representante de Latinoamérica. Tiene que ser el año realmente. Tiene que ser el año. El año pasado, casi. O sea, ya. lograron colarse en ese knockout state del play-in, se cruzaron con un Hong Kong Attitude, que era... A ver, sí. no era el coco del play-in porque estaban los terceros seedings, realmente por ahí pululando, tenías a Damo, tenías a Clutch Gaming, tenías a Splice, de hecho, que se cruzó con Unicorns of Love en esos mejores de 5, pero Hong Kong Attitude seguía siendo también un rival, yo creo que bastante, bastante potente, y al final consiguieron sacarle un mapa, y Surus sí. consiguió sacarle un mapa, pero no consiguió ganar ese mejor de 5. Tiene todo, que ser este el año. Todo para que Hong Kong Attitude después, en grupos, se hiciese un 0-6. O sea, que es muy fuerte. Esto. Por cierto, hablando de Hong Kong Attitude, si te acuerdas, la Bolding eran Unified y Kaiwin. Exactamente. La Bolding precisamente de PSG Talon. Bueno, de PSG Talon, pero hoy no. Hoy bueno, son hoy D no. y Kaiwin, sí. realmente. No. Y de hecho, muchas incógnitas en la performance de Kaiwin, que al final es uno de los supports, no voy a decir infravalorado, pero de los que más se duda realmente en los mundiales. O sea, Kaiwin y Unified llevaban mucho tiempo jugando sí, juntos. 3 años. Me voy a equivocar muchas veces con Unified y con Uniboy, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Bueno. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Vale, pero vale. llevaban un montón de tiempo jugando juntos. Entonces, al final, era como muy dependientes, ¿no? De la sinergia que tenía la Bolding. Claro, en el momento en el que esa sinergia se rompe, ¿qué va a pasar con Kaiwin? Que es totalmente yeah. dependiente de Bardo y Thresh. Sí, completamente. Es un support muy defensivo, muy de apoyo. Y al final, como tú dices, ¿no? Pues Braum, sobre todo, yo creo que es su personaje más jugado. Tam Kench le gusta mucho también. Ha jugado mucho Yumi incluso. Aunque con Bardo, pues bueno, ha tenido también varias actuaciones durante esta temporada porque es un campeón que se está viendo mucho, ¿no? Sí, claro. Iba a decirte que no está el meta para jugarse una Yumi realmente. No, no, no. Muy, muy, muy complicado. Al fin y al cabo, mira que tiene sinergia con muchos campeones que están apareciendo ahora, rollo la Evelyn y tal, y puede llegar uh-huh. a ser muy, muy peligrosa. Como sí. nos gusta realmente el tema este del submarino, de con el muñeco invisible va la Yumi y, o el Shen y te lo comes de boca. No, no counterplay realmente tiene eso, pero Yumi está francamente complicada. Nosotros que vamos a saltar en nada este segundo partido del play-in, espero realmente que estéis en casa tan emocionados como estamos nosotros con el arranque de los mundiales, a pesar, hay gente que dice, el play-in no son ni Worlds, bueno. pero un poquito de Worlds sí que son. Hombre, yo creo que son bastante. Hombre, el plato de Worlds sí que es, ¿eh? Hombre, mira esto, hombre, mira increíble. Esto. Va, sería increíble que se rompiera el suelo, o sea, el suelo de la pantalla debajo del equipo que pierde y se cayese. Y se caen, ¿no? Como en Ahora Caigo. Bueno, pero que no se caigan de verdad, ¿sabes? Ah. O sea, que se caigan en realidad aumentada. No sé cómo se hace eso, pero... Ya, pero... difícil, no. Pero bueno, quizá en fase de grupos, sí. Va a ser en el play-in no ha llegado para hacer eso. No ha llegado. Y bueno, el detalle de que cuando piqueas el campeón sale por el portal... Nah, es brutal, increíble. ¿Eh? Estoy, o sea, mira esto. Bueno, pero es que... ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esta ciudad tan maravillosa aquí? Al bueno, aire pues... libre están jugando no por la noche, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Nah, es increíble. Y que caiga lluvia también en los momentos sí, dramáticos de la partida. Lo que tenga que pasar. Nah, da igual. Esto, si es llueve, pues yo... esto es el futuro Wolf. Esto es el futuro Wolf. Increíble, ¿eh? Cómo montaban el escenario además ahí. Nah, es una locura. Lo ha invocado, ha venido Elsa, la Elsa de piedra, Talilla, ha venido sí. y lo ha levantado. Lo ha levantado. Ha dicho let it go, empiezan los mundiales y ahí estaba montando el castillo. Nosotros, chicos, que estamos pendientes del inicio de esta partida, el debut de Rainbow Seven, de este equipo de Rainbow Seven, uh-huh. en el stage internacional. Recordamos que el año pasado el representante de Latinoamérica fue Isurus, la mordida sí. del tiburón del sur, que no lograba colarse al final en estos mundiales. Todo el mundo realmente se esperaba que All Knights fuera el representante de estos Worlds, pero hablábamos justamente de que fue Rainbow Seven el que consiguió derrotarles en una... Bueno, en una serie al mejor de 5, que si no la habéis visto, bueno, yo creo que deberíais verla, porque el reverse sweep estuvo jugosito. Estamos en la grieta del invocador. Rainbow Seven ahora mismo, teniendo en cuenta el formato del play-in, que es a single round robin, o sea, no vas a jugar vuelta. Esto es de sí. ida solo. Y que acabas de pillar al Paris Saint-Germain en horas bajas. Eso te iba a decir. ¡Oh! Esto está es a pedir de Milhouse, ¿eh? Justo de lo que te quería hablar ahora, Noah, porque es la gran oportunidad que va a tener Rainbow Seven de empezar con buen pie en este play. Si no ganas a PSG Talon hoy, no le ganas nunca. Vienen con 3 bajas, vienen con 3 jugadores que no parten en el roster habitual. Son de mucha calidad, es cierto, sí, y sí, en sí. su región están muy bien valorados. Y además cuentan con Di en la posición de tirador, que como decíamos antes, ha estado esta temporada haciendo de entrenador de Machi. Entonces, tener un entrenador
in-game, cuidado, que puede ser muy interesante también. Ya está, el sexto hombre, ¿no? Que se dice muchas veces, ahí lo tienes caleando para el PSG. A ver, no lo sé realmente hasta qué punto van a llevar aquí la batuta de la partida. Por cierto, veíamos ese set como first pick para el Paris Saint-Germain, al final lo ha terminado flexiando, se lo va a terminar jugando Uniboy contra esta Zoe. Es un matchup bastante interesante, teniendo en cuenta que Zoe, al fin y al cabo, abusa mucho de la capacidad de busteo de CC a largo alcance, pero no es tan fácil bustear a un set que tiene ese escudo de la W, que además depende mucho del daño que le metas, que no lo vas a one-shotear jamás, y con Yubeke va a estar en la jungla haciendo un poco lo que le apetezca. Así que es cierto que Ekko puede ser vulnerable al principio, de todas maneras. A ver qué tal José Deodo con este Karim. Lo ha jugado una vez esta temporada, si no me equivoco. Como decimos, en Europa es muy popular el pick, pero en otras regiones no tanto. Y en este caso, en sus manos, tan solo lo hemos podido ver una vez. Pero fue una muy buena partida. Ni siquiera llegó a morir, o sea que se le dio bastante bien el pony, ¿no? Al argentino. A ver qué tal, porque es la gran esperanza que tiene, yo creo, ¿no? Toda la región de Latinoamérica en este chaval que ilusionó muchísimo en playoffs y fue, de hecho, si no me equivoco, MVP en las tres fases de playoffs. Juraría que sí, realmente. Y me estaba fijando, bueno, tenemos a Hanabi en esta Camille, con Deathfire, con Garras del Mortal, realmente. Y Hanabi, que en general ha estado en el perfil un poco de Or, de Renekton, etcétera, etcétera, pero Hanabi ha dicho, mira, hay que bajarse al barro. En el play-in, o sea, hay que tirar del carro como no hemos tirado del carro en nuestra vida, porque este Paris Saint-Germain, pues no es realmente el Paris Saint-Germain, tiene menos del 50% de sus jugadores, y aquí lo tenemos, una Camille que sabemos que es una campeona francamente delicadita, Wolk, que si no sale bien, que si la dejas muy por detrás va a tardar muchísimo en escalar, y luego al final eso se acaba pagando. Uniboy es un monstruo, ya lo estamos viendo, Alon que lo está pasando francamente mal en estos primeros momentos de la partida, y yo lo que sí que me espero es que Uniboy y con Yue vayan muy de la mano. Esto sí que me lo espero. Sí, al final se conocen muy bien, ¿no? Los dos jugadores, y yo también espero que jueguen bastante juntos. También te digo, hay un set en medio, Shadow, que ya se está moviendo, por cierto, set en medio para contener, entre comillas, a esta Zoe. Sabemos que set suele aparecer cuando tienen frente una Zoe, una LeBlanc, ese tipo de campeones, simplemente para que no se te vayan de las manos. Lo hemos visto en Europa en alguna ocasión también, si no recuerdo mal, lo llevó a jugar Perks por primera vez en medio cuando en la temporada de primavera, cuando todavía era midlaner, y nos sorprendió a todos y funcionó bastante, bastante bien. De hecho, mira, se flashean hacia adelante. Uniboy, que no conectaba ahí la E, porque estaba muy atento a Zoe también para flashear. Y espérate, porque viene Kaiwin. Ahora le van a forzar el 1-3. Ha recogido el destello del suelo. Va a coger distancia. Aquí está José Deodo viniendo también en el apoyo. Está intentando acabar con el cangrejo. Prioridades, ¿no? Ante todo, Shadow que se mueve. Leza también. Vienen aquí a proteger a su midlaner y parece que lo van a conseguir. Bueno, ese arbusto lo carga el demonio. Sí. Estaba diciéndoles, no os metáis ahí, que hay cuatro personas esperando a que face cheque. Eso, el cangrejo al final era lo importante, Walk, ¿eh? O sea, todo el mundo sabía que esto se iba a salvar, estaba todo bien, yo me hago el cangrejo, mi paz de la jungla, no lo sacrifico por absolutamente nadie. Y Walk, qué ganitas tengo de callar. Mira, un mal daño contra Rainbow Seven y tengamos que castear a Shadow contra Shadow. Shadow con un 0 contra Shadow con un 1. Es verdad. Y me voy a pegar un tiro, Ya bueno, te lo digo, Esto va a pasar. A veces son cosas que pasan, Bueno, se tenían que cruzar, realmente los mejores de 5. Ya, bueno, no queremos ver en un mejor de 5 No, la verdad que no. Yo prefiero que pasen primeros, Yo también. Pero yo prefiero que pasen primeros, que no me rayen demasiado. Oye, al final, que pase el que tenga que pasar, ¿no? Vamos a disfrutar, que pase el que tenga que pasar, que se complique la vida a ellos. Y nosotros simplemente pues nos sentamos de chilling y disfrutamos, ¿no? Que no pasan, bueno, pues mala suerte. Que pasan de primeros, pues mejor. El último siguiente de la Alex sufriendo en un mejor de 5 para salir del play-in, no me suena. Esto no pasó el año pasado ni nada por el estilo, ¿verdad, Walt? Bueno, Dee y Kaiwin, ya sabemos que al final, lo repetimos, no son ni siquiera del mismo equipo. Llevaba bastante tiempo sin competir. De hecho, estaba de suplente de Machi Esports, pero ejerciendo como entrenador. Entonces, realmente no sé qué esperarme de esta botlane. De hecho, yo me imaginaba que iban a haber bastantes kills 2-2 por malentendido realmente entre AD Carry Support. ¿Sabes lo que pasa? Tampoco, enfrente está Leza, que tampoco es una AD Carry de los más destacados, ahora te lo cuento, porque va a haber engage aquí, Kaiwin, que está sufriendo muchísimo castigo. Y espérate, porque podemos tener primera sangre. No, se flashaba Shadow, había curas ahí que recogía Kaiwin para salvarse. Y di que le va a meter el root. Leza, que va a intentar rematar aquí a Kaiwin, pero no lo va a conseguir. Llega Telepor incluso en el apoyo. 4 jugadores de PSG Talon en la body. Leza que se va a morir. Primera sangre para PSG Talon. Se van a quedar la doble. Una para Dee
y otra para Konyue. Me ha gustado el detalle, ¿no? De Yunibu llegando con el teleport a la calle inferior. Mete el stun, por favor. Konyue, llévate, llévate la kill. Aquí te la concedo. Una kill muy, muy importante para el jungla del Paris Saint-Germain. Jugada francamente atropellada, porque justo estábamos hablando de que yo me esperaba tener kills en el puro 2-2 por malentendidos entre la bolen del Paris Saint-Germain. Y justo hemos tenido una jugada bastante, bastante atropellada. Ahí lo teníamos. Entraba Shadow muy sencillo realmente con la E de Leona. Se quedaba que Wing a un toque. Flash para recoger los templitos. Tenía tres. Es justo la cura que necesitabas para que no te terminase de matar el Ignite. Y ese básico de Neza que lo deja a uno de vida. Permite que Eddie lo cure con la Q de Senna. Tira de limpiar. Se quita los slows. Y al final es que estaba muy cerquita de la torre de tier 1 de bot. La bolín de Remove 7 ha sido una jugada muy desafortunada, porque esto sobre el papel tenía que haber salido bien para la desgracia absoluta. Al final tienes ahí tres curas puestas por parte de Kaiwin que le salvan la vida. Literal, los dos jugadores de Rainbow Seven han flasheado para intentar quedarse esa kill y se les ha envenenado su propia jugada. Lo van a volver a intentar, ¿eh? No se achican estos Keep chicos. Flying. Shadow con todo hacia adelante y aparece Dios, aparece José de Odo. ¿José va de a sacar la primera kill para Rainbow Seven en este mundial? Kaiwin que también está muy, muy tocado bajo la torreta. Shadow tanqueando el torretazo, se va a acabar muriendo. Eso sí, es un 2-1. Hombre, francamente rentable, sinceramente. Shadow se ha terminado muriendo, pero el asesinato ha acabado en manos de Kaiwin y tienes una kill en Leza y otra kill en José de Ogo, porque vaya ganqueíto. Ahí estaba, dices, se lanzan una vez más, pero es que viene el Pony a cobrarse la venganza por lo que le habían hecho a la Bolden de Rainbow Seven. Ponen el 3-2 en el marcador los jugadores de Rainbow Seven y están francamente parejos a nivel de oro, con lo cual aún queda mucha, mucha, mucha partida. Tienes además a Ashe, que está cargando esa preferencia. Tienes Sable de Aguas Estancadas ahí, ya terminado, camino de esa hoja del rey arruinado, mientras que y claro, es una escena, se ha tenido que parar esa lágrima buscando a la mana Mune. Y sinceramente, a veces subestimamos la potencia de Ashe a nivel de DPS. Y Ashe es una verdadera locura. La bolen que está jugando Rainbow Seven es una de las bolen más potentes que tenemos a día de hoy en el meta. Al final, fíjate la diferencia en minions, ya poco a poco se va incrementando, ¿no? Cada vez más a favor de esa Ashe. Y te estaba hablando justo antes de que se liara la primera jugada de Leza, que es un jugador Noah que ha hecho reroll esta temporada de medio a de carry. Y aquí estamos muy acostumbrados en Europa, ¿no? Con Kaz, Perks y demás. Pero es muy complicado. Le está costando mucho adaptarse al rol. En algún punto de la temporada ha sido criticado por ello y no es el AD carry más potente, ¿no? De la región. Al final, como te digo, aquí en Europa hemos tenido el caso de Perks, pero es que no todo el mundo se adapta tan bien, ¿no? A un cambio tan drástico. Bueno, Perks no fue el primero, ¿eh? Primero fue XP. Que sí, bueno, que pasó que por varias posiciones. O sea, ahí está, exactamente. O sea, que sí, sí, aquí en Europa estamos bastante acostumbrados. O sea, que los buildladers hagan reroll y cada vez es algo más frecuente, ¿no? Realmente. Que los jugadores cambien de línea. Al fin y al cabo, pues ya lleva tantos años jugando Walk. ¿Qué más te da una línea que otra? Aquí estábamos viendo que Konyue estaba tandeando este Heraldo de la Grieta. Cuidado con la jugada en la parte de arriba y lo tenemos ultimatum Hextex sobre Mordekaiser. Están cerrados con un bicho. Espérate, porque van de uno en uno, dice Ace. Venid aquí de uno en uno con la cara de tapada. De momento Ace aquí intentando acabar con Hanabi, se le va a complicar la situación, va a acabar muriendo Konyue, que va a sacar otro asesinato. 2-0-1 para Ekko. Bueno, Dee a lo mejor también con la definitiva de Senna desde la bot lane para llevarse la asistencia, ¿no? Es como dices, la R de Soraka para asist, ¿sabes? Yo creo que era un asesinato bastante, bastante fácil, pero lo importante es esto que está haciendo Rainbow Seven en la parte de abajo. Sacar plaquitas, es mucho oro esto en el bolsillo de Leza, y sí que es cierto que el PSG va a conseguir sacar este primer heraldo, pero todavía tienen que capitalizarlo en alguna de las estructuras. En la partida anterior hemos tenido, creo que uno de los heraldos más unlucky pochos, ¿no? Que he visto en mi vida. Es verdad. Es porque verdad. Justamente lo echaban para atrás y no daba el cabezazo a tiempo. Minuto 14 clavado. El heraldo del cabezazo y te quedas sin placas. Ya habían caído las placas, ¿no? Así que no podían sacar ese beneficio en cuestión de oro. Aquí se ha quedado 3 Leza, ¿eh? No está nada mal. Eso, súmale la ventaja de 30 minions que tiene con respecto a esta Senna. Yo creo que está bastante bien ahora el tirador de Rainbow Seven. Claro, siempre tienes que valorar, ¿no? Que Senna es una campeona que ya no solo escala por objetos, sino también por las almas que es capaz de recoger. Pero sinceramente yo creo que Ashe, o sea, si nos pone el oro individual, va a estar bastante, bastante por delante. Encima José de Odo también está sacando un montón de cosas. Está quedando en todo momento los cangrejos en la parte de abajo y está protegiendo y cubriendo muy, muy bien a su bot lane. Claro, o sea, yo también entiendo a Rainbow Seven que dice, oye, estamos cogiendo al Paris Saint-Germain en sus horas bajas, vamos a explotar esa bot lane, que ni siquiera es la bot lane habitual de este equipo. No está Unified,
no está el que tira del carro, así que les vamos a hacer un boquete a través de la calle inferior. Y vaya que sí lo están haciendo. La torre tiene apenas dos placas y esta definitiva de Kaiwin no caza Baleza. Destello fuera para Ashe y siguen commit. Cuidado, porque intentaba aquí con Yue acabar con la vida de Leza, no lo va a conseguir. Y está viniendo José de Odo, está viniendo Shadow también. La E que va a ser buena por parte de Leona. Con Yue que tiene que activar la definitiva. La flechada se queda impacta. De milagro aparece el teleport. Vamos a ver aquí qué puede hacer Shadow para salvarse. Lo tiene muy complicado. No dispone del destello. Hanabi que llegaba con el TP, se acaba quedando la kill. Bueno, llega un poco tarde Mordekaiser realmente con ese teleport, no rasca absolutamente nada de la jugada, mientras que Hanabi se lleva un asesinato francamente valioso en una Camille que ya estábamos diciendo que depende mucho, ¿no? De salir bien y de poder escalar a un ritmo óptimo, por así decirlo. La jugada pintaba muy bien para Rainbow Seven realmente, pero ya lo veíamos, la flecha de Ashe que no impactaba, con Yue la esquivaba con el destello. Te has quedado además sin todos los recursos de Ashe, realmente se queda francamente vulnerable Leza sin el flash, sin el curar, sin la flecha de cristal encantado, y ha sacado otra kill en una Leona Wulk, que es una campeona que cuando está potente, cuando está fuerte, cuando puede tanquear, se lanza hacia adelante y es un monstruo. Pero una Leona que está en negativo, que es blandita, por así decirlo, es una campeona de una sola marcha. Vas a entrar y no vas a salir. Bueno, al final, si tu equipo puede aprovechar, ¿no? Sandwich que tú propongas, ni tan mal, te da igual morirte, ¿no? Con este campeón, una vez que ya has metido toda la rotación de habilidades. Aunque tiene cooldowns muy bajos, Leona, realmente puede meter varios stuns en la misma teamfight, pero con una buena iniciación, como te digo, a pesar de que te mueras, yo creo que te puede ser muy rentable, ¿no? Para el equipo. Y sí que es cierto que Rainbow Seven está yendo como un ariete a través de la botlane, pero es preocupante el hecho de que Hanabi está sacando un montón de cosas totalmente gratis. Porque hablábamos de que Rainbow Seven había sacado tres placas en la parte de abajo, pero al final son tres placas que comparte la botlane, no es solo capitalizado en un solo campeón, mientras que Hanabi se acaba de llevar dos apelos, se las ha llevado él enteritas para su bolsillo. O sea, eso es un plan de pensiones para Camille, que está ya en Trinidad. O sea, está comenzando a ser un verdadero problema. Y al fin y al cabo, Ashe es una campeona inmóvil. Como se te lance a la cabeza, Camille, lo vas a tener muy, muy, muy difícil. Y estoy echando mucho de menos a esta Zoe en la partida. Necesitas meter un poquito más de presión. No puede ser que Uniboy esté pululando por el mapa a placer prácticamente. Y cuidado aquí con el periplo mágico. Ojo, Leza, que se va a comer la última y de bardo. Y esto que le debería costar la vida, no dispone del destello. Y ahí está la kill para Uniboy. Shadow, que debería caer también, a ver si da el daño. Si nadie sobra. Con Yue que saca otro asesinato, 3-0-3 para el jungla de PSG Talon. Cuidado, porque la partida cada vez se complica más, ¿eh? Lo estábamos hablando justamente, ¿no? Que ya se había quedado en un momento muy vulnerable en el que una campeona inmóvil como ella, sin destello, sin curar, la verdad que iba a ser francamente complicado. Kaiwen ha recuperado el CD de la definitiva, Ashe no se va a escapar aquí. Y bueno, periplo mágico, todo el mundo a la fiesta de la botlane, porque es donde se está centrando la acción, y asesinato sobre Ashe. Alon, eso sí, ha sacado placas también en la calle central. La torre de tier 1 de medio está bastante debilitada. Si es capaz realmente Rainbow Seven de sacar el siguiente heraldo, podrían abrir a través de la calle central. Pero comienza a ser muy preocupante para el equipo de la TAM el estado en el que está Seco. Sí. Va totalmente fedeado. 3-0-3, o sea, es una locura. Ya estábamos viendo, porque hablábamos de que el equipo en sí no iba a funcionar como una unidad, pero la dupla medio jungla sí. Y estamos viendo, bueno, es que no puede hacer nada Leza, lógicamente, no puede hacer eco le salta encima sin disponer de destello ni nada. Estamos viendo también que PSG Talon responde muy rápido a cualquier jugada que propone la bowling con un TP. Siempre. TP. Aunque sobre, ¿no? Como en este caso, que realmente daba un poco igual. Ha llegado Uniboy, sí, se ha quedado la kill y poco más, me refiero. El año hubiese dado sobra también, ¿no? Para acabar con Ashe. Claro, pero nunca sabes si te puede salir alguien de la jungla, si ya, puede rotar a alguien un poco a eso. Y Leza, de hecho, sigue en ese momento de decir, tengo que respetar en todo momento la ulti de Kaiwin que acaba de volver. O sea, es que simplemente la definitiva de Kaiwin, la definitiva también de Dee, y el daño te da de sobra para reventar a una de carry tan blandito. O sea, está delicado ahora mismo el tirador de Rainbow Seven. Y es que, decíamos antes, saca mucho farm, han sacado placas, están sable de aguas estancadas, cargando la preferencia, pero claro, después de estas jugadas, o sea, no está tan por delante como pudo hacer ver realmente el marcador de súbditos. Senna está en Manamune ya, mientras que tú te has quedado estancado en ese sable de aguas estancadas. Se está haciendo mucho de rogar la hoja del rey arruinado para el tirador de Rainbow Seven, que desde luego no parece muy de arcoíris esta partida para él. Bueno, y de momento no ha tenido que cruzarse con Hanabi, ¿no? Que simplemente dándole un botón va a impedir que pueda jugar, literalmente, y en las teamfights
de un par de golpes la va a poder matar. Es una de las cosas que tiene Ashe. Al final es un campeón muy blandito, sin movilidad y fácil, ¿no?, de cazar para los rivales. Claro, realmente Talon tiene un montón de recursos para colapsar sobre la backline de Rainbow Seven y estallarla, ¿eh? O sea, es que no es solo, no, inhabilitas a la de carry, lo inhabilitas dejándole la pantalla en blanco y negro, y ya no solo a la de carry. Aquí es, va a tener que ser José de Odo realmente con el Ekarim el que se ponga las botas en esta partida y tire del carro un poco de la mano, yo también creo, de Mordekaiser, y a ser posible con el apoyo de CC de largo alcance, porque estas son las virtudes de la compo de Rainbow Seven. Tienes la flecha, tienes las pompas de Zoe, puedes jugar con la niebla de guerra un poco como tú quieras y tener esas cazadas. La cadena de CC de la que dispone el equipo de latinoamericano es una verdadera locura. Ya solo con Leona y Ashe es un escándalo el CC que metes, pero si a todo eso le sumas las pompas de Zoe, la definitiva de Karim, Mordekaiser también que tiene la garra y la ulti, es un escándalo. O sea, puedes abusar un montón de todo eso, pero claro, no puedes permitir que Uniboy esté abusando de tu Walden, dejándola por detrás. No puedes permitir que Kaiwing esté también abusando de uno de los campeones que hemos dicho que mejor se le dan realmente al support del PSG. Cuidado, Alona aquí, Zoe, que debería poder escaparse, tiene destella y está con Yue, que sigue intentando divear. Lo han dejado a uno de vida. Está muerto, ¿eh? Está muerto y está shutdown, que se va a quedar además con Yue por si tenía poquito oro. Bueno, pues un poco más para el chaval, se salva. Sin demasiada complicación aquí, todavía disponía de la ultimate incluso, así que, bueno, sin preocupaciones. Y están dañando la torreta de medio, es importante que no se le caiga a Rainbow Seven. Espérate aquí porque viene la flecha, no impacta, de milagro, no pueden ni Shadow ni José de Odo acercarse a esta torreta que, bueno, pues va a sufrir muchísimo castigo, incluso van a estar cerca de llevársela. Sí que es cierto que Lita está tocando el tier 1 de la botlane y debería llevarse la estructura, ha sido por muy poquito primera torre para Talon. Por muy, muy, muy poquito. O sea, pensaba, de hecho, que Leza se había llevado la primera torre de la partida y dices, hombre, de celebración teniendo en cuenta todo el oro que iba a ser eso para Ashe, pero... Ya, pero sí, no today, sí que es cierto que además de la primera torreta te llevas el heraldo y además te llevas la torre de medio. Hablabas tú antes de la flecha de Ashe, de las pompas de Zoe. Es muy importante la torre de medio por muchos factores, pero con esta composición mucho más también, porque necesitas empezar la pelea quizá desde esa niebla de guerra. La flecha de Ashe gana mucho valor si no la ves llegar. Las pompas de Zoe exactamente igual. Y el momento que te cae la torre de medio, tu jungla como que se abre, entre comillas, un poco más y es más accesible, ¿no? También para el rival, así que quizá controlar la visión en algunos puntos te puede suponer más complicaciones. No, y cada vez va a ser más complicado, sinceramente, para Rainbow Seven controlar esa visión de la que tú venías diciendo. Ya está, mira, están pasando las lentes ahora mismo, te van dejando a ciegas y si la niebla de guerra, si Rainbow Seven la controla, sería un problema muy grande para el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ahora mismo, no sé, metes el hocico en un arbusto y a lo mejor está ahí Chucky el muñeco diabólico esperándote por una navaja, sinceramente. Sí. O sea, a lo mejor no es Chucky, pero es con Yue, con el eco, que tal y como va fedeado, me da más o menos el mismo miedo. De hecho, lo vemos en un robo almas de Mehai, cada vez se está popularizando más. Sí. La compra del Mehai lo tiene en 6 cargas, ya veremos si es capaz de capitalizarlo y cargarlo un poquito más. Y bueno, seguimos abusando de la botlane, haya quien haya. Ah, y otro destello, ¿eh? Aquí Kaiwin sacando muchas cosas con el barro, ¿eh? Moviéndose mucho por el mapa con los ultimates, muy, muy pesado encima de Leza y ahora encima de Ace. Aquí Uniboy que no va a tener demasiada complicación. Uniboy que, bueno, cuenta con un set, tenía destello, aguanta mucho. Simplemente José de Odo le quiere echar de la calle para que Leza pueda seguir buseando y dañando esa torre. Es que al fin y al cabo, Rainbow Seven se ha esforzado muchísimo en arropar a la botlane. Pero uf, ojo con el dive, ¿eh? Este teleport que lo carga el demonio. Uniboy, estás encerrado con 3 bichos. Llega segundo TP. No me lo puedo creer, ¿eh? Viene el apoyo una vez más por parte de PSG Talon. Uniboy que recibe la E de Leona. Salta con la ultimate. Daño un poco aquí a José de Odo, que acaba muriendo. La kill para Hanabi. Y en medio de todo el mundo ha venido también a la fiesta. No se lo quiere perder. Incluso Zoe que aparece. La torreta que no cae, Noah. Y una vez más, PSG Talon se defiende con los TPs como locos. Como gato panza arriba, arañando y mordiendo y lo que haga falta realmente a Rainbow Seven, que la jugada parecía francamente buena, ¿no? Sí. TP, somos 3 personas, este dive puede ser complicado porque es un set y tiene muchas herramientas defensivas, pero debería salir bien y de repente, instant, otro teleport, llega Kaiwin también, definitivas y todo lo que haga falta para cubrir a los jugadores de Talon, que están jugando de una forma con muchísima más sinergia, yo creo, de lo que esperaba absolutamente nadie, ¿eh? O sea, absolutamente nadie. ¿Quién lo diría que cuentan con 3 jugadores que no están en el roster habitual, como son, además, jungla, medio y AD carry? No son posiciones poco importantes, precisamente. Heraldo en la calle superior, esta torreta que va a caer más fácil que todas las cosas. 35.000 de oro ya en el marcador, son 3.000 de ventaja con respecto a Rainbow Seven. La partida, ¿no?, cada vez más complicada, ¿eh? Cada vez más complicada, sin embargo, es una diferencia de oro que no es insalvable,
realmente. O sea, quiero decir, hay todavía formas de recuperarse en la partida. Y Sazue, por ejemplo, que saca una verdadera cantidad de farmeo en la calle central, por ejemplo, pero sigo echándola de menos. O sea, sí, tienes Eco de Luden ahora mismo, es el momento de tener impacto, es el momento de empezar a buscar esas jugadas. Y aquí estamos viendo la repetición de esta tentativa de dive que planteaba Rainbow Seven. Cuando llega el segundo TP, Leza dice, no, yo aquí no quiero, de verdad que me tengo que ir. Flash fuera y absolutamente todo. Llegaba también Mordekaiser con ese teleport y al final saca más talón de la jugada de lo que ha podido sacar Rainbow Seven. Asesinato sobre José de Dodo, muy importante, porque de verdad que una de las amenazas más fuertes de esta composición de Rainbow Seven debería ser este Karim. Sí, y es una pena que a Zoe no la estemos viendo tanto como nos gustaría. Yo creo que la partida no está haciendo justicia al nivel que tiene realmente el Millennial con este campeón. Es su campeón más jugado durante esta temporada, tiene más de 6 de KDA, 62% de winrate, en fin, son números muy buenos, ¿no?, para el chaval con Zoe. Y sí que es cierto que bueno, pues no está encontrando quizá el momento, ¿no?, en esta primera partida para ellos del play. Hay algo que ha comentado Araneae por redes sociales que me ha parecido muy interesante y quizá no lo estamos valorando, que es que es la primera vez en mucho tiempo que los jugadores están en un stage, ¿eh? O sea, recordamos que todo, o sea, prácticamente todas las ligas están jugando desde casa. Entonces, es la primera vez que estás pisando un stage y no sabemos qué factor están jugando los nervios. O sea, mírate, y el teleport que se ha tirado. Cuidado aquí, la cazada sobre Shadow aguanta un montón. Esta Leona realmente con emergencia paralela para zonear. Llegaba la ultimate del support de Rainbow Seven. Destello a través del pit del rojo. Consigue salvar la vida. Y lleva José de Ogo. Ahí está. Di que se va a quedar un golpe. Di que se acaba muriendo a manos de Ace. José de Odo que se acaba muriendo también. Ace aquí intentando acabar con la vida de Hanabi, pero va a ser completamente imposible. Y ahora va a tener problemas. De hecho, el top laner de Rainbow Seven aguanta el escudo. Bien ahí, te lo enseñó Manute, chaval. Alone que va a estar sentenciado prácticamente. Hanabi que le salta encima. Le quita una barbaridad. Aún así consigue salvarse por la mínima, pero flashea Eco. Remata la kill, doble para él. Tira la definitiva y vuelve atrás en el tiempo. Uniboy intentaba divar aquí la torreta. Al final se quedan tocados los jugadores, pero ha muerto tan solo uno. Con que de verdad que es una verdadera bestia. 16 cargas en el Mehai. Este Eco tiene pinta de ser imparable. Dupla de jungla medio que no está decepcionando. O sea, Illit quiere un equipo muy potente en el split de verano de la Pacific Series. Y sinceramente, ojo con este equipo. Ojo con este equipo que al final, o sea, han venido como segundo seeding, pero Talon ganó su split de primavera en la región. Y si empezaron flojos en verano fue porque tuvieron que cambiar al mid laner. Entró Tank, que jugaba desde Corea. O sea, jugaba con un montón de ping y les costó un montón remontar. Y aún así acabaron colándose en la final contra Machi. O sea, Talon es una locura de equipo. Y sinceramente, lo que están haciendo en el play-in, en su primera partida, jugando con menos de la mitad de su roster, ya no titular, su roster original, que no son de su equipo estos chavales, que se los han cedido para poder jugar por temas de visa realmente, que no han podido, bueno, que están en cuarentena realmente los chavales. Era el día, ¿no?, para aprovechar todo esto, pero de momento las cosas que no están saliendo. Hanabi, como estamos viendo ya también lo que pega, cuidado porque esa camin se te va de las manos, ¿eh? Es que lo estábamos comentando justo, ¿no? Dices, vale, quieres jugar a través de la bot, pero es preocupante todo lo que está sacando Hanabi. Y Hanabi ya se te ha ido de las manos también. O sea, el Eco y la Camille ahora mismo son dos monstruos. Trinidad, baile de la muerte, las mercuriales, el Eco con tres ítems prácticamente, el Mehai casi cargado a tope, buscando la predicción del Liche. Y en el momento en el que la tenga, Ashe va a hacer puff. No hay más Ashe, no hay más Zoe, no hay más nada. O sea, te guayotea prácticamente a toda la composición. Sinceramente, vamos viendo qué va a pasar con Talon cuando recuperen a Unify. Ojo con este uno para uno. Ace aquí intentando acabar con la vía de Hanabi. Hablábamos de que iba muy fuerte y fíjate su último golpe. José de Odo que llega para rematar la kill y para quedarse ese shutdown. Cazado una vez más Shadow. Viene aquí Leza para intentar apoyarle. También se va a incorporar en este caso José de Odo y Alone. Pero va a ser imposible. Debería caer aquí Shadow, aunque se va a quedar un golpe. El que acaba muriendo en primera instancia va a ser Leza, aunque Shadow le va a acompañar también al cementerio. Dos kill, otra más para Eco. Es una verdadera locura. Y Talon que está dando la vuelta a la torre de tier 2 de la bot. Quieren seguir reventando a los chicos. Tenemos en José de Gonzalo con todos estos monstruos. Alon que va a terminar muriendo. Lo veníamos diciendo. Eco es un bicho. 9-0-5. Este chaval no es titular de Talon, no es titular del Paris Saint-Germain. Juega para AHQ, pero está considerado a día de hoy como el mejor jungla de la región. Y bueno, entendemos un poco por qué. Bueno, pues nada. El PSG aquí sin Di María, sin Mbappé, vienen los suplentes y te hacen ¿Pero esto. ¿Pero qué los suplentes? Si no son los suplentes, bueno, son los suplentes. Entre comillas, claro. Es que, no sé. ¿Con qué cara te quedas? Fíjate esto, ¿eh?
Me ha dolido, Bueno, ganando también mucho valor la pasiva de Camille en ese último hit, sí, con el escudo de Daño Mágico. Ay, si esa garrita hubiese dado, Esa última garrita, la vamos a ver aquí. Pensabas que se iba a ir para otro lado del triseto, pero no fue así. Bueno, José de Odo llegaba para rematar realmente, pero ya estabas en una situación de inferioridad numérica que no sabías cómo ibas a poder solventar. Shadow, lo veníamos diciendo, una leona cuando está por delante, cuando es una máquina de hacer engage, es totalmente temible, pero cuando es un muñeco que puede entrar pero no salir, que prácticamente se está inmolando por el equipo, ya vemos un poco qué es lo que pasa. Ya se han abusado un montón también los chicos del Talon y está pagando un poco las consecuencias en este estado de la partida. De todas maneras, están dos objetos y medio. Tiene además esa llamada del verdugo para apoyar con heridas graves, pero sinceramente es que los dives son turbosencillos para sí. Talon. Ya estamos viendo que pueden rebañarse, pueden meter la cabeza y hacer la croqueta en las torres durante un minuto y medio, que les da exactamente igual. Tienes un montón de resets, sí, para pasarte el agro. Con la ulti de Hanabi, con la ulti de Kongyu, es realmente Uniboy tanquea como le apetece. Y tienes apoyo de larga distancia con la definitiva de Kaiwen y la de Senna. Así que no hay Maret, o sea, no hay lugar, no hay refugio para Rainbow Seven. Sí, no está seguro Rainbow Seven en ningún sitio. En la fuente. Bueno, y esto que cada vez va a peor. Más diferencia en el marcador de oro, sale el dragón de océano, va a ser lógicamente para PSG Talon, es el tercero ya para ellos, así que con uno más sacarían ese alma de océano, que yo creo que tan encima, mala situación no te deja. Sí. Encima es alma de océano, que yo creo que es lo peor que te puede tocar. Y hablábamos también de las virtudes de la composición de Rainbow Seven con la cadena de CC tan abusiva que pueden llegar a tener, pero es que esto está perdiendo fuelle en el momento en el que empiezan a aparecer los fajines de Mercurio en la composición de Talon. Y ya estamos viendo dos, uno para Uniboy y otro para Di. Estoy viendo las 25 cargas del Mehai de Kongyu y la aparición del Lich y te juro que me estoy mareando, Hombre, es que como salte encima de Ashe sí que te vas a marear, No, no, se va a marear Leza, Se va a marear Leza. Espera, que igual... Mira, igual acaba pasando. Qué verdadera locura. Ay, la cobertura. Igual acaba pasando. Madre bueno, mía. Bueno. Leza, tranquilo. Respira, pero... No vayas hacia adelante. Es que, sinceramente, date cuenta. O sea, vemos, nosotros tenemos la niebla de guerra quitada porque estamos en modo Dios. Si se mueve... O sea, tiene 500 saltos. Qué campeón, Qué campeón. Bueno, hace de todo. Es impresionante. La torreta de medio que se le cae aquí a Rainbow Seven. La de la Bolding, que no creo que tarde mucho. Está ahí intentando limpiar las oleadas. Pero claro, es que a Hanabi le da igual. Viene Kaiwin. Con el apoyo la acaban destrozando. Y bueno, pues cada vez que miramos al marcador, ¿no? Hay más y más y más diferencia de oro. Me da la sensación de que la partida se les escapa. No solo de oro, es que son recursos de todo tipo. Sí, son esos tres dragones que son valor añadido que no se cuenta realmente en el marcador de oro. Y la torre de bot que también se ha terminado cayendo. Solo te queda la de top, que realmente debería ser relativamente sencilla, sí, de derribar para Talon. Sacaba la abejita enfadada. No es para menos, realmente. Esa abejita enfadada... Me representa bastante. Y es que es muy fácil todo ahora mismo para Talon. O sea, les va rodada la partida, sinceramente. Y mira que había comenzado con muy buen pello, quiero, para Rainbow Seven. O sea, con bastantes opciones. Pero en algún momento, o sea, no te sé decir realmente cuándo se te ha... Bueno, sí, en el TP de ese TP de Uniboy a bot. Es que parecía... Que ha llegado, ha metido un stun y le ha dado la kill a Kongyue. Y esa kill... Ahí empezó todo. Ese parecía que PSG Talon no tenía cooldown en los teleports. No, es verdad, cada vez que había una jugada venía alguien con el TP. Es impresionante. Arriba, abajo, en todas las partes del mapa venía siempre alguien con el TP y le daba la vuelta a la jugada. Es tremendo, Mucha diferencia en la jungla en esta partida. Veníamos hablando de José de Odo, quizá el mejor jugador, mucho hype, MVP, ¿no? De todas las fases de playoffs de Rainbow Seven. Pero sí que es cierto que ahora mismo está tres niveles por detrás de Ekko. Mucha diferencia también en cuanto bueno, a farmeo. Son 80 minions. Bueno, tiene que ser el héroe hoy también. Y robar el Nashor, que no creo que tarde mucho PSG Talon en proponerlo, vaya. A ver, Talon realmente ahora está en una situación en la que, bueno, si aprietan y meten una marcha más, deberían ser capaces de cerrar la partida. Sí. Claro, el Baron Nashor es el modo rápido, ¿no? de hacer esto. Estábamos hablando antes de la niebla de guerra, etcétera, etcétera, y ahora mismo la jungla de Rainbow Seven es una incógnita. Realmente están jugando a ciegas los representantes latinoamericanos y ahora está aquí, ahora sí. Comienza el Baron Nashor del PSG, queda una... Bueno, sin prisa pero sin pausa, realmente no te importa que esto sea un Nashor lento. Tienes a Uniboy con el set moportero de discoteca. O sea, date cuenta, hay cuatro niveles de diferencia entre Uniboy y Shadow. Ay, ay, como Shadow mete los cinco ahí, se va a enterar. Han visto a José de Odo lo que le acaban de hacer. Dios de mi vida, se tiene que largar y lo van a acabar rematando. El stun de Uniboy es una locura. Fíjate el daño de este campeón también. Hanabi que sigue metiendo aquí bastante castigo. De hecho, es doble kill que se va a quedar con Yui. Otra más, lleva como 70. De hecho, viene también Di, asegura otra kill. Hanabi que podría acabar muriendo a manos de Ace, pero esto da completamente igual, Noah, porque
la jugada va a ser muy beneficiosa para PSG Talon. Bueno, va a ser un ace esto a favor de Talon, que de repente dice, pues a lo mejor no necesitamos ni siquiera ese Baron Nashor. Están pingueando como locos esa torre de tier 2 de la calle superior. Se terminaba muriendo Kongyue, se terminaba muriendo Hanabi. Kongyue, que remataba la vida del José de Odo con el protocinturón. Realmente, y Garim, que era incapaz de escapar. Y ya lo hemos visto, sinergia, mid, jungla. Se mete uno, se mete el otro, confían como locos. El stun que ha metido Uniboy, sí, se te ha ido la cabeza. La W que ha metido Seth, se te ha ido la cabeza. O sea, en un spot, en un choke point tan, tan, tan estrecho de la jungla, ha metido la habilidad sobre cuatro objetivos diferentes. Brutal, ¿eh? Nah, ha sido un escándalo. Y ya estábamos viendo José de Odo, que no puede ni tantear. Sale Hanabi, también estaba Uniboy fuera. José de Odo ahí. No sé si ha sido el cohete, no sé si ha sido otra cosa, pero parece que ha sido el cohete. Ahí está, la W da sobre tres objetivos. Ace estaba realmente en la definición, estaba en el reino de las sombras echándose una partidita de cartas. Pero ha sido, bueno, fight aniquilada por parte de Talon. Y ahora mismo, sinceramente, o sea, no se me ocurre que pueda hacer Rainbow Seven para darle la vuelta a esto. Necesitas más que un milagro. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Teníamos muchas ganas, realmente, ¿no? De ver a Rainbow Seven y de... Oye, pues que tuviesen suerte. Pero van a empezar con mal pie. No está todo perdido, ¿no? ¿Eh? No, no, no. Quiero decir, todavía queda un montón de play-in. Realmente, sí, recordamos al final que, vale, sí, Talon viene con los problemas con los que viene, que no son pocos. Uh-huh. Pero es uno de los cocos del play-in si no estamos contando a los representantes de las ligas grandes, ¿no? Por así decirlo. O sea, de hecho, cuando se hacían un poco las quinielas de qué equipos pasarían del play-in, la gente en general valoraba que Talon debería pasar sobre equipos como Unicorns or Love. Cuidado con esto, ¿eh? Porque propone una vez más PSG Talon el engage con Yue, que salta encima de la y le quita la mitad de la vida de un golpe. Se mete Shadow, se da la vuelta, intenta aquí sacar algo. Pobre. Rainbow Seven, pero es prácticamente pobre imposible. Pobre. Shadow, que está sentenciado. Leza, que acaba muriendo una vez más. Incluso Alone, que no puede hacer nada cuando le salta Hanabi en la cabeza. Doble kill para el top laner de PSG Talon. Y Di aquí intentando defenderse. José de Odo, que le salta. José de Odo, que lo acaba rematando y se queda el shutdown. Ace, que está también muy, muy tocado, pero va a ser imposible que gane aquí el duelo. El Karim es el último con vida. José de Odo remando contra viento y marea. Es un ace, otro más para PSG Talon. Y la partida, Noah, que se va a terminar. Pobre Leza. Pobre Leza. Le ha saltado Camille. ¿Y qué puedes hacer? Es que nada, no puedes hacer absolutamente nada. Te salta Camille, te salta Echo, te salta todo el mundo. No puedes hacer absolutamente nada. Y ahí está el inhibidor de la calle central, que termina cayendo. Comienza Paris Saint-Germain Talon con muy buen pie, sí, pese a las malas circunstancias de su equipo en este play-in, y van a sacar la primera victoria. Otra vez más, ¿eh? Leza sale de la fuente y se va a morir. Está muy, muy tocado. ¿Cómo que le están dejando pegar, ¿eh? Le protegen y pega bastante. Ya se va a quedar el shutdown, pero da igual. Focus en el nexo. Es victoria para PSG Talon. Venía con cambios, no traía sus titulares y les ha dado completamente igual. Les ha dado totalmente igual. Con Yu haciendo honor al MVP que se llevaba en su región. Uniboy con ese set también ganando un montón de valor de la mano de su jungla. Y sinceramente, si Talon puede hacer esto con tres jugadores que no son de su equipo, ¿qué va a pasar cuando vuelva a Unified? Sí. Sinceramente, ¿qué es lo que va a pasar cuando vuelva a la de carry? Sí, va a ser un cambio muy, muy grande y va a ser una mejora tremenda. A ti le hemos visto, bueno, cumpliendo, yo creo, pero sí, no destacando demasiado. Claro, es que recordamos que es una persona que es que ni siquiera estaba jugando. Sí, sí. O sea, estaba de suplente haciendo de coach. O sea, ya ha dicho, bueno, Machi les ha cedido a su suplente, porque es que si no, el equipo no habría podido venir a jugar realmente ni el play-in. Entonces yo me planteo que este equipo va a ser un monstruo, ¿eh? Que tiemble en el resto cuando vuelva Unified. Nosotros, que nos vamos a ir a una breve pausa antes de volver con el postpartido. Hasta ahora. We'll be right back.
We are not blind but ignore the signs. We are dead inside but look alive. Always saying that we do the right. Always saying that we do the right. I can't stop crying when I see. Pues bueno, estamos de vuelta aquí después de, bueno, primera victoria de Talon. Sí. Sinceramente, que después de todo lo que les ha pasado, no se lo esperaba nadie. O sea, me parece que el equipo ha jugado muy de la mano y esto nos ha pillado totalmente por sorpresa. La verdad que sí, ¿eh? Porque teníamos mucha ilusión en Rainbow Seven. Creíamos, ¿no? Todos que... José de Odo sigue siendo mi padre, ¿eh? También te digo. Sí, ¿no? Obviamente. No hemos perdido la ilusión, no se han perdido las esperanzas, uh-huh. Pero sí que es cierto que parecía la oportunidad perfecta, ¿no? Para ganar a PSG Talon, un equipo que viene, como decíamos, con tres de sus jugadores que, bueno, pues no parten desde el roster titular, por así decirlo. Y aquí está, yo creo, para mí el hombre destacado. Bonjue, 13-1-8 con Eco, estaba en todas las jugadas, pegaba una brutalidad y a Leza le ha amargado la vida. Es un escándalo, sinceramente. O sea, ya os estábamos diciendo que si esto pasa sin Unified, que es normalmente el que tira del carro en el equipo de Talon, ¿qué va a pasar cuando Unified? Porque Unified sí que se incorpora al play-in, lo que pasa es que se va a perder varios partidos, mientras que Tank y River sí que se van a perder todo el play-in. O sea, jugarán en el main event si son capaces de pasar, sí. Que esto ya se tiene que ver, pero el play-in como mínimo se lo van a perder porque están de cuarentena. Y aquí estábamos viendo repeticiones de la partida, que en general ha sido un soliloquio de Kongyue con ese eco. Ha terminado, yo no sé, no recuerdo si ha muerto realmente en algún momento. Una vez. Bueno, ahí se han ido un poco las cargas del Mehai al pozo. Sí se ha muerto justo en la jugada del Nashor, pero tenía esas 25 cargas del Mehai con perdición del Lich. Estábamos hablando de que en general así estaba en una situación, digamos, desfavorable. Si eres AD Carry no te apetece jugar esa partida cuando ves que el eco y la Camille van cedeados, porque sabes que no vas a sobrevivir. O sea, tienes que jugar en tu fuente para que no te maten, y aún así yo creo que te pueden dividir la fuente y salir bien. De hecho, hemos visto a Ashe prácticamente pegar en una teamfight que ha sido en la última, cuando salía de la base. Parecía que la cazaban, pero al final conseguía a su equipo protegerle. Y hemos visto que algo de daño sí que había, ¿eh? En esa Ashe, una auténtica pena que, bueno, al final le han amargado la vida desde un principio con las ultimates de Kaiwin. Bardo muy incisivo, ¿no? En esa calle inferior todo el rato. Al final, cuando Ashe no tiene el destello, bueno, pues la puedes acabar matando en un par de ocasiones mínimo. Y es lo que hacían justamente, ¿no? Venían con el teleport también muy rápido en el apoyo de todo el equipo de PSG de Talon. Parecía, como decíamos, que no tenían cooldown, ¿no? En ese hechizo de invocador, porque daba igual donde estuviese la jugada, que siempre aparecía alguien para darle la vuelta a la play. Y en general, abusando mucho de las virtudes de la composición del PSG, que son esa capacidad de dive prácticamente impune con el apoyo de Senna en larga distancia, con el apoyo también del destino maleable de Bardo también de muy, muy, muy larga distancia. Y aquí en general comenzaban el Nashor, no tienen un Nashor especialmente rápido con esta composición, pero al fin y al cabo lo que quieres es, el Nashor es totalmente secundario, tú lo que quieres es forzar a que Rainbow Seven te responda a la jugada. Si no te responde, te vas a conseguir el objetivo y va a ser presión de mapa que no van a poder responder. Bueno, Camille, si vienen, hombre, pues a esta fiesta os hemos invitado a nosotros, ¿no? Sí, no, lo veía muy claro. Además, de José de Odo solo le quedaba, lógicamente, robar el Nashor. Situación complicada, además, desde el lado rojo con un Ekarim que tiene Fantasmal, recordemos. Además, estaba en un arbusto donde tenía visión PSG Talon y Hanabi, en cuanto lo veía, no lo dudaba. Saltaba encima de él y partía la cabeza. De un combo le ha dejado a 10 de vida. Sí. Que lo ha rematado Eco un poco por los pelos. Y esa jugada que ha sido el primer ace a favor de Talon. Que bueno, a ver qué más nos pueden ofrecer a lo largo de este play-in. Es un equipo que pensemos que, claro, ahora mismo tienen todo un mundo por crecer realmente. Solo pueden ir hacia arriba, lo cual pone muy contra las cuerdas a los equipos incluso de las otras regiones mayores. Porque sinceramente, tal y como ha jugado Mad Lions, yo no sé si se cruzan con Talon, ¿qué va a pasar? Yo he visto mucho más nerviosismo quizá en la partida de Mad Lions contra Inns. Es lo que puede ser. Jugadas un poco extrañas, fallos en los jugadores que no estábamos acostumbrados a ver y sabemos, lógicamente, que no son propios de ellos. Entonces creo que los nervios, al ser el primer partido del Mundial, estrenas el escenario, todo esto, hace mucho que no compites realmente en un escenario así. Bueno, ha podido pasar factura. Aquí no lo he visto tanto, sinceramente.
y fíjate, fíjate esto. La curva de oro de esta partida es Motroc haciendo el camino de Santiago desde Elche hasta el final. Bueno, nos estará escuchando, supongo. Vale. Está ahí con la bici. Oye, tiene algunos problemas. Tendrá que entretenerse. Un guerrero, sí, señor Motroco. Y lo que te estaba diciendo al final, ¿no? PSG Talón, que sí, tiene cosas negativas en el sentido de has perdido algunos de tus jugadores y eso te puede afectar. En este partido no ha sido así, pero también puede darte cosas positivas en el sentido de es más difícil realmente prepararse contra ti. No sabes qué te vas a encontrar. ¿Cómo te preparas contra un equipo que viene con tres jugadores que no han jugado con ellos durante toda la temporada? Es un equipo distinto completamente. No, es un equipo impredecible y lo veníamos diciendo, que no sabíamos qué esperarnos realmente de este partido de Rainbow Seven contra Talon. Sinceramente, yo no me esperaba que, a ver, sí, que Kongyo y Unibuy funcionaran bien como pareja, uh-huh, sí, pero que tuvieran realmente este nivel de entendimiento con el resto del equipo. O sea, pensad que esto es un puzzle de tres equipos diferentes. O sea, ni siquiera son dos, o sea, son tres equipos diferentes y ha funcionado francamente bien. No tengo claro realmente cuándo vuelve Unified. No sé cuántos partidos del play-in se pierde el tirador titular del PSG, pero mucho ojo con esto. Yo no le quitaría la vista de encima a este equipo. O sea, recordamos que, vale, es la primera, es el primer mundial realmente de la PCS, que es la nueva región que fusiona la LMS y la Liga del Sudeste Asiático, pero en general los representantes de Taiwán siempre hacían una actuación bastante decente, recordados, ¿sí? O sea, son guerreros. Sí, sí, sí. Y al fin y al cabo, esta liga es la heredera. Entonces, esperamos muy buenas actuaciones, tanto de Machi como de Talon. Ya lo hemos visto. A ver qué pasa, ¿no? Con PSG Talon, yo creo que han dejado muy buenas sensaciones en su primer partido. Todavía les queda un duro camino. Quizá esto, bueno, es fruto del mejor de uno, que han empezado muy bien y se lo han llevado. No lo sé. Hay que verles más partidos. Vuelve Unified dentro de poco, que es la gran estrella del equipo. Así que esperanzas para ellos. Esperanzas para ellos, que comienzan con muy buen pie, chicos. Nosotros, que nos vamos a una pausa muy, muy breve y volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta ahora. Hey Mercedes, los campeones corren salvajemente, únicos en su estilo, con un asombroso poder. Imparables, maestros guerreros, preparados para competir, buscando la gloria. Lo vivimos, lo respiramos, apoyamos a los nuestros. Juntos nos convertiremos en leyendas, en iconos de una nueva generación.